Damas y caballeros, bienvenidos sean todos a VIP Sin Censura, Urbano Sin Límites. Miren, el día de ayer subimos este video en donde Luisito aparece perdiendo un diente o varios dientes. Chimuelín, el Luisín. Bueno, mi gente, mucha gente estaba preocupada acerca de qué es lo que habrá pasado. ¿Tendrá algún problema Luisito en los dientes? Y pues no, nada que ver. Aquí en este video les explico claramente todo lo que pasó, o más que yo explicarle, es el mismo Luisito que explica que todo esto fue una hazaña publicitaria para algo que viene en Netflix. Y sin mucho más que explicar, yo les voy a dejar el video en donde Luisito nos deja saber qué es lo que realmente pasó y pues claramente explica que él está bien. Al final del video de Luisito, voy a dejar de nuevo este video completo por si uno de ustedes pues no vio todo lo que pasó en cuando Luisito perdió su diente. Esto es VIP Sin Censura y si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, que estaremos subiendo muchos videos como este. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué? Estamos bien, genios y genias. Gracias por su preocupación. Ya estuve leyendo algunos de sus tweets, viendo algunos de sus videos. Muy creativos, ¿ok? Muy buen ingenio. Si quieren saber realmente de qué se trató todo esto, su respuesta está aquí, ¿ok? Netflix, mañana. Es todo lo que diré. Pues menuda hazaña publicitaria que se echó el Luisillo. ¿Qué tal? Estuvo buena, ¿no? Estuvo agradable. ¿Ya vieron? Vayan a Netflix para que sepan bien de qué se trata todo esto. Y pues por ahora seguimos aquí. Seguimos nosotros dándole por Europa. Y ya les platicaré luego un poco detrás de escenas de cómo hicimos esa hazaña, que la verdad estuvo buena, ¿ok? La verdad estuvo divertido hacerla. Buen equipo de producción, buen equipo de creatividad. Sí, sí, enhorabuena, enhorabuena. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué? Estamos bien, genios y genias. Gracias por su preocupación. Ya estuve leyendo algunos de sus tweets, viendo algunos de sus videos. Y bueno, les digo, este último capítulo fue de Groenlandia, que si ustedes estuvieron viendo, ¿no? Como les decía, estuve por ahí grabando. Por cierto, se siguen viniendo los videos en el canal, que muy, muy perros. Y güey, algo me pasó allá. La verdad no supe bien qué onda, pero como que me enfermé estando ahí en Groenlandia, que por cierto es como de los territorios más fríos ahorita, en esta temporada del año en específico. De verdad yo me estaba pero zurrando de frío todo el tiempo. Y me pasó algo ahí, que un día me enfermé pero ojete, ¿ok? De verdad, me enfermé pero culero, que me tumbé y toda la cosa. Conseguir un doctor ahí es como un poquito un pedo, ¿ok? La neta, como todo, en general todo es como muy aislado. De hecho, es el país más vacío del mundo, ¿no? Como estarán viendo en el canal y demás. Y sí, conseguir un doctor, y un doctor que hablara inglés. Ay, espérense tantito, es que tengo desde que estaba ahí un dolorcito como al hablar. O sea, cuando hablo, no sé si les pasa que como que sienten la mandíbula. Ay, güey, como, no, es que ahorita está bien raro porque siento hasta como el, siento como hasta el diente flojito, ¿no? A ver, pongan ahí si les ha pasado a ustedes esto, que, o sea, a ver, obviamente cuando eres niño te pasa, y de hecho cuando eres niño hasta te emocionas porque pues viene el ratón o el hada de los dientes. En sus países, ¿quién viene? ¿El ratón o el hada? Aquí en México, al menos en mi zona del país, es el ratón Pérez. Ay, güey, pero es que hasta me sabe como, ¿sí saben como a óxido? Que empiezas como a sangrar. Ay, vete a la verga, ¿está? No, no me sabe, pero a hierro la, dijera un amigo, me sabe a tubo la boca. Tengo un compa que es bien, ay, güey, ay, el cabrón tiene ese hecho de me sabe a tubo, a eso me sabe como a, pero creo que es por sangrita. A ver, a la verga. Ah,
cabrón. ¡Ay, la verga! ¡Güey! ¡Ah! Tienen que ver esta mamada, güey. Creo que... ¡No mames! ¡Se me acaba de caer el perro diente! ¡A la verga! A ver... Déjenme... ¡Ay, la verga! ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Rafa! ¡Güey! ¡Ay, la verga! ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Rafa! ¡Güey! Bueno, quizás muchos de ustedes se preocuparon por esto de Luisito y la realidad es de que se veía muy real, como pueden ver las fotos. Se veía muy real. Bueno, en la foto no tan real, pero sí en el video se veía como que real, más que le pusieron ahí este efecto como sangriento. Entonces, eso hace que uno realmente piense que Luisito tenía un problema. Y esto de la publicidad, bueno, no fue publicidad engañosa porque la realidad es de que él al final explica que es simplemente una publicidad. La película, esta película, ¿cómo es de nombre? Dejar el mundo atrás por esta publicidad de Luisito ya me llama la atención y yo realmente voy a tener que ir a ver esta película. Bueno, en Netflix la voy a ver. Pueda de que me imagino de que alguna escena tiene que ver con alguien que se quita el diente, pero tiene que haber una razón. Por eso Luisito dice, vayan a ver la película. Pues ya de tener algo que ver con esto de que él pierde los dientes. Yo fui a ver el tráiler de la película y realmente no vi nada que tenga que ver con alguna dentadura, perder el diente. Luisito no creo que aparezca en la película, simplemente está en publicidad, pero me llama la atención y me da curiosidad y por eso quiero ir a ver ahora la película, Dejar el mundo atrás. Luisito se tuvo que haber ganado buena cantidad de dinero ahí porque realmente mucha gente se preocuparon por él, mucha gente estaba preocupada por Luisito. Aquí en los comentarios, cuando subimos el video, vimos mucha gente preocupada. Lo que también vi fue algunos doctores también, algunos dentistas, que algunos decían de que es real y otros decían de que es totalmente falso. Los que opinaron en el otro video, ¿qué tal? ¿Qué pensaron? ¿Que era falso o que era real? Déjenme saber en los comentarios y si son nuevos en este canal no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones y vayamos a ver Dejar el mundo atrás. Es todo lo que diré.